Hola, bienvenidos al segundo programa de la serie Tasha Do, Historia, Cultura e Identidad de un Pueblo Tradicional. En esta ocasión vamos a ver la tradición cultural y religiosa del pueblo de Tasha Do a través del tiempo y cómo han sido sus transformaciones y cómo ha crecido en torno a la vida comunitaria. Bueno, que nos está acompañando el día de hoy. Me da mucho gusto contar con el panel que tenemos de primer nivel, ya saben, como siempre. Nos acompaña el doctor Juan Edilberto Luna Ruiz. Él es académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Gracias, doctor. Nos acompaña el señor Humberto Pérez Pérez, habitante de la comunidad de Tasha Do. Y también nos acompaña Vicente Mezquite Ortiz. Él es el mayordomo de la misma comunidad. Bueno, quiero por favor invitarlos a que sus comentarios sobre el tema, sobre el programa, los puedan hacer a través del correo y las redes sociales que van a estar apareciendo a lo largo de todo el programa. Bueno, pues sin más, vamos a empezar. ¿Por qué es importante la vida religiosa y la cultura de cualquier comunidad? Bueno, hay que decir que la religión es una matriz productora de sentido, sobre todo cuando hablamos nosotros de una comunidad, porque se trata de un esquema ordenador de la vida cotidiana y que define además la conducta de sus individuos y en general el quehacer de toda la comunidad. Porque además, como podemos entender en el caso de Tasha Do, asigna papeles, asigna roles importantes que tienen un gran impacto, no solamente para la conducta de los sujetos, sino también para todo un conjunto de representaciones de orden social en la comunidad. Claro que existe un calendario, es decir, toda una cosmovisión que se acuerpa, que por medio de un calendario organiza esta vida. De tal manera que hay indicados ahí momentos importantes en que es necesaria la conexión entre los mortales y las deidades, ¿no? ¿Cómo no pensar entonces que la religión va a ser la que define entonces el sentido de la vida en estas comunidades? Sobre todo cuando nos referimos a este tipo de organizaciones cívico-religiosas que por medio de una organización bien definida están estructurando entonces todo el quehacer cotidiano, ¿no? Y sobre todo, sí, las fiestas en donde se van a acuerpar, en donde se le va a dar un lugar a todos los individuos. Y desde la comunidad, ¿por qué es importante realizar la fiesta? Bueno, pues es importante porque desde que forma parte de la comunidad como comunidad, se identifica con esa religión para venerar más que nada a un Dios, ¿no? Eso es lo que como comunidades para también reunirse y convivir más que nada como comunidad durante la fiesta. Y en el caso de esta reunión, o sea, no solo las fiestas, ¿hay además otras actividades que permiten unir a la comunidad? Claro que sí. Ya lo comentaban, lo que es la religión, pues eso es lo que une la comunidad, pero también hay otras actividades para que la comunidad vaya mejorando. Se tiene que hacer reuniones, hacer programación de algunas faenas para la mejora de los servicios de agua potable, de las calles y todo eso, ¿sí? ¿Y cómo saben cómo realizar la fiesta?
¿Cómo es que se enteran, que dicen, a ver, la fiesta debe de llevar este elemento, este otro elemento, esta cosa? ¿Quién les dijo? Pues se puede decir que es una tradición ya de, así que desde nuestros abuelos se ha venido haciendo así como que la organización por grupos, por para que se pueda organizar la fiesta, se va organizando grupos, que quien le toca al hacer alguna cosa, otros otra cosa, y así se va organizando la gente. ¿Qué pasa si no la hacen como la tradición dice? Lo que pasa es que, como ya se comentó, pues nunca se ha dejado de hacer, ¿sí? A lo mejor si la gente ya está organizado y todo, cada año se hace la fiesta. ¿Por qué? Porque, como dice el compañero, desde medio año antes se tiene que organizar y ya ver las actividades, qué actividades se va a hacer dentro de la fiesta. ¿Y por qué es importante la cultura? En este sentido, yo creo que es lo que le da un sentido y un orden a lo que ellos hacen, ¿no? Pensaba de manera particular a ciertas prácticas que ven el sentido de la pregunta que acabas de hacer. Prácticas que se llevan a cabo por parte de la comunidad en un orden al que nosotros podríamos llamar el derecho consuetudinario. Es decir, un conjunto de reglas y normas que, si bien no se encuentran inscritas en un código o en una suerte de constitución de la comunidad, sí son prácticas que sirven para regular de manera muy precisa y muchas veces estricta la conducta de los sujetos, que son aquellos que podrían desviarse, digamos, de la conducta deseada, ¿no? Ciertos castigos que pueden imprimirse. A guisa de ejemplo, en mis ancestros, que se encuentran en el estado de Tlaxcala, se hablaba mucho de una mujer que había dejado escapar a los chivos. No tuvo cuidado y se le salieron del corral. Entonces, todo el día estuvieron metiéndose en los corrales de los vecinos, acabaron con las milpas, y cuando regresó ella de trabajar, la gente estaba muy enojada con ella. Se juntaron las autoridades tradicionales para decidir qué es lo que se iba a hacer con esta señora, cuál era un castigo ejemplar para, digamos, hacer algo en contra de esa falta, puesto que había atentado contra la economía de la comunidad. Y lo que decidió la misma gente fue que fuera esta misma señora con sus chivos, ¿no?, de casa en casa a pedir una disculpa por lo que había sucedido, ¿no? Digamos que son este tipo de normas las que no solamente aleccionan, sino que tienen como objetivo principal en adelante ordenar la conducta de los sujetos. Ok, gracias, Juan. Bueno, vamos a pasar a ver un testimonio y que nos van a referir qué es esto de tachado, qué significa tachado, y nos van a hablar un poco de la iglesia. Tachado viene de dos vocablos ñeñús, ta o ta, que significa blanco, y do significa do, piedra blanca. En esta región, en esta área donde se erige la población, se puede decir que es una parte de lo que es el Tepe. Somos una comunidad un poco independiente ya del Tepe. Ya no tenemos mucho que ver con el Tepe. Somos una organización ya delegacional de nuestras autoridades, el delegado, con todas sus comitivas. Tenemos comités de agua potable, de educación, de la primaria, del preescolar. Tenemos casa de salud y un comité también. Tenemos diferentes comités que se encargan ya de apoyar a la delegación municipal, encabezado por un delegado municipal, y se coordina con también el comisariado ejidal de este lugar. Los huemas, pues ahora sí que son unos seres que vivieron hace varios años.
Actualmente pues casi nadie conoce la historia, cómo eran, cómo surgieron, cómo vinieron a dar de este lado, ¿va? Hay una historia de que ellos son los primeros fundadores de la iglesia de acá de Ixmiquilpa, la iglesia de San Arcángel, ajá, y con la iglesia de acá de Actopa. Ellos tuvieron una, como un tipo de competencia o un algo que ellos hicieron para ver qué iglesia iban a formar, la más grande y la más bonita. Ajá. Eso es la, bueno, es lo que a mí me platicaron mis papás, mis abuelitos y todos los que alcanzaron a escuchar esa historia. Bueno, pues, ¿cuáles serían, desde tu punto de vista, Juan, aquello que da identidad a una comunidad y en particular a la comunidad de Tashado? Me parece que son las mismas conductas que entre los individuos se dan, ¿no? Yo creo que esa es la matriz de la identidad, porque la identidad no es un ente que está flotando como si fuera algo que está gravitando alrededor. Es que no se trata de una sustancia. La identidad no es una sustancia. Es decir, hay todo un conjunto de prácticas que se dan entre los sujetos, que son las que están definiendo el tipo de conductas entre los sujetos, y ese es el referente para la identidad. Porque, como hemos dicho, no solamente es una idea como si mágicamente todos compartieran, como si se tratara de una telepatía cultural. No es así, sino que la misma conducta que se encuentra inscrito en esto que llamamos nosotros el México profundo, ¿no? La gran estructura que hay, que está subyacente en el México tradicional y en comunidades de Tashado, es lo que está definiendo por medio de una vieja cosmovisión la cultura de la gente. Y entonces, ¿qué actividades realizan, ustedes consideran que realizan en la comunidad, que son esas antiguas que va a dar parte de esta cosmovisión? Pues una de las cosas, pues son en el modo de organización, más que nada en las reuniones que se realiza para cualquier tipo de actividad que se requiera dentro de la comunidad. Eso es lo que nos identifica como comunidad. Sí, otra cosa que nos identifica igual, yo creo que la forma de las actividades que realizan los habitantes de la comunidad. Anteriormente, y todavía se sigue siendo esa práctica de las artesanías, porque de eso vivió la gente de mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Lo que es el trabajo del istle. La gente vivía del campo. Entonces explotaba, por decir, las pencas de maguey, sacaban el istle y hacían los ayates, las artesanías. Y ya ahorita actualmente pues ha cambiado un poco porque ya la gente practica lo que es la agricultura y la ganadería. ¿Y por qué no la practicaban antes? Porque no había no había agua para riego. Ahorita pues ya en la actualidad pues ya tiene aproximadamente 30 años que también entró el agua de riego en dos canales de riego. ¿Sí? Sí lo practicaban también, pero ahora sí que en menor escala, porque pues como decía Humberto, de que pues antes no había riego, entonces lo hacían, pero por medio de la lluvia. Cuando llovía es cuando sembraban, entonces cuando sembraban se producía pastura para los animales también, pero tenían muy pocos, porque no tenían tanto a pastura. ¿Y entonces qué pedían en las fiestas? Cuando hacían las fiestas, ¿qué creen ustedes que pedía la gente de antes a los santos, a los dioses? Pues es eso, ¿no? De pedir, hacer una misa, pedir a Dios la lluvia y al mismo tiempo darle gracias por todo lo que se daba en ese lugar, ¿no? Ah, pues qué interesante. Vamos a ver otros testimonios. Sobre también nos van a hablar de la fiesta religiosa y después
cómo se conforma la identidad, ¿no? Y a qué se dedica la gente de la comunidad de Tashado. Pasamos a los testimonios. La fiesta grande, pues hace 35 años que se retomó, no se retomó, se toma a la Virgen como el santo patrón que está al fondo, y la fiesta grande se festeja el 12 de diciembre, pero son 3 días de fiesta. Ya la fiesta posterior, que es el aniversario de la iglesia, de la capilla, es el 18 de octubre, también tiene mucha importancia porque es aniversario. En febrero prácticamente vamos a la cabecera parroquial todos, o si no algunos nos avisan ya el párroco, en donde tenemos nuestras las misas de lo que es la Candelaria, y ahí asistimos con ello. En abril se empieza desde marzo con lo que es miércoles de ceniza, cada viernes, pues aquí se hace la procesión con la cruz, recordando lo que es la pasión de Cristo. Y ya lo que es el Domingo de Ramos, que le llaman, en donde se con las palmas se chondean. En julio es la fiesta de nuestra parroquia, que es el 23, 24 y 25 de julio, que se le festeja a Santiago Apóstol, pues que es el santo patrono de la parroquia. Sí, en agosto también somos invitados, en la foranía de Ixmiquilpan, en San Miguel Arcángel, tenemos que llevar nuestra olla con el ocote, hacer las fogatas, la luminaria. Noviembre sí tenemos por lo general lo que es la fiesta de Todos Santos. Aquí sí se nos otorga la misa, casi por lo general se lo hacemos en el panteón a todos los difuntitos. Aquí también sí participa toda la comunidad. Algo que pues sí quiero también comentarle es que, bueno, pues la iglesia tiene 35 años y anteriormente lo que vemos, lo que es la puerta, existe un arco ya de molde. Hace aproximadamente 10 años, por ahí más o menos, ya se terminó de hacer el arco con cucharilla. La cucharilla es una plantita que se da mucho en la región, pero el irlo ahora sí que desforestando año con año, pues ya vimos la necesidad de que hay que dejarlo. Sí, porque es una plantita que se da aproximadamente si llueve, entre 12 años, pero si no llueve más, y entonces ya no lo hicimos con cucharilla, lo que es el arco de la entrada de la capilla. Ahorita ya se retoma ya las otras costumbres, ideas, se hace con semilla, frijol, arroz, maíz, trigo. Y ya llevamos 3 años que en la entrada principal, que está en la carretera México-Laredo, tenemos un arco, pero pues ahí ya se adorna de manera artificial. Es una comunidad de ejidatarios, una comunidad de gente, de trabajo en el campo, en la zona agrícola. Tenemos, por ejemplo, lo que más se siembra, pues es el maíz, es el alfalfa, es el frijol. De árboles frutales tenemos el higo, la granada, tenemos la guayaba, por ejemplo, la pera. Tenemos algunas otras plantas que nos dan frutos, pero también tenemos el mezquite, que es el que nos da fruto para del mezquite, pues. Y pues actualmente ya no se usa para el alimento humano. En el año de 1936, con una superficie de 70 hectáreas, entre cerros, lomeríos y planicie. En aquel tiempo era todo de temporal, lleno de mezquites, de garambullos, de nopales, que por eso se llama el Valle del Mezquital. Después, ya otro se fue colonizando, se fue viviendo, se fue repartiendo todo. Con el establecimiento de la ex hacienda o la hacienda en aquel tiempo, aquí abajo pasaba las carretas que iban al estado de Querétaro. Sí, aquí en la peña todavía tenemos un pedazo de empedrado donde bajaban las carretas. Sí, además hay una pequeña
barda, donde está empotrado todavía un pedazo de mezquite, que era la famosa tranca, y así se llama, así se le quedó ese nombre, Trancas. Pues interesantes testimonios, ¿verdad? Por lo que acabamos de escuchar, ¿cómo se distribuye el trabajo en la comunidad? O sea, ¿hay actividades específicas para las mujeres, para los hombres, para los niños, para los jóvenes, para las niñas? O sea, ¿hay actividades específicas? Sí, ahorita ya en la actualidad los hombres trabajan en el campo. En la producción del maíz, principalmente el maíz y el forraje, que y ahorita mucha gente se dedica al ganado lechero. Entonces, normalmente ahí los hombres son los que se dedican a producir la alfalfa, a acarrearlo. Inclusive ya ahorita hay personas que se dedican a la fabricación de queso, ¿sí? Y ya en cuestión de mujeres, igual también ellos se dedican al hogar para llevarle el alimento a sus esposos, a las milpas. Y los niños pues ahorita ya se dedican más a la escuela, a la educación, porque ahorita ya se le ha dado más impulso a lo que es los niños para educarse. ¿Las mujeres también trabajan en el campo? También hay mujeres que también ahora sí que van a trabajar el campo, a trabajar en el, a darles de comer, por ejemplo, las vacas, a ordeñar, a limpiarles ahí el corral. Muchas mujeres también se dedican a eso. Muy bien. Juan, ¿y cuál sería entonces la importancia de esta división social del trabajo para una comunidad? Bueno, hay que decir que hay un antecedente para esta división social del trabajo, y es el que se encuentra definido en los calpules, en el México antiguo. Lo estoy poniendo a manera de un antecedente, no como de un continuum, porque obviamente hubo 300 años de coloniaje en donde hubo otros mandatos, otra organización política y poblacional de la Nueva España, que de alguna manera sí que definió entonces esta división social del trabajo, y me refiero concretamente al tequio, ¿no? Tal como se dio primero en los calpules, en la organización del tequitlato en el México antiguo, me parece que aquí nosotros tendríamos que entender que actualmente se trata de una organización de tipo cívico-religiosa, en donde, por supuesto, que lo que está en el centro de la cuestión es la cuestión religiosa, ¿no? La serie de tareas que tienen que cumplirse en favor del mantenimiento de la iglesia, pero también de la organización de la fiesta como un eje principal que vertebra la conducta de la comunidad, pero sobre todo también que se garantice la participación del total de la gente, de la comunidad, porque se comienza a participar desde los 16, 18 años. O sea, muchas comunidades ya lanzan a los muchachos desde los 16 años al trabajo comunitario, al tequio, a los trabajos de beneficio para la colectividad, limpieza de la escuela, chapear el campo, la milpa comunitaria, etcétera, y que alcanza por medio de estamentos, digamos, ir escalando de puesto en puesto por medio de una elección anual de autoridades tradicionales hasta cubrir prácticamente todos los niveles de autoridad tradicional. Creo que es este gran mandato del tequio es el que nos ayuda a entender cómo hay una eficacia entonces en esta organización del social del trabajo en las comunidades de Mesoamérica actualmente. Claro, pero fíjate que en la comunidad de Tashado, a este tequio, a este intercambio, a este trabajo comunitario se le llama faena. Faena, sí. ¿Verdad? Sí, sí, eso es. ¿Quiénes trabajan en la faena? Pues todo la gente que tenga ya 18 años en adelante, ya tienen que empezar a trabajar en la comunidad. Si no están estudiando, porque si están estudiando, sí te dan todavía esa oportunidad de que vayan a estudiar y hasta que
termine su carrera, ya tiene que empezar a trabajar en la comunidad. Sin embargo, sí he visto chiquitos de 8, 9 años que trabajan acarreando piedras, ¿no? O sea, y en sábados, domingos, sábados, o fiestas, sí, o vacaciones, ¿no? O sea, uh-huh, de verdad es una actividad impresionante cómo la comunidad va moviéndose en conjunto. Bueno, pues yo les agradezco mucho que nos estén acompañando, ¿verdad? Que está muy interesante la charla, ¿no? Pues a los colegas que nos acompañan aquí en el panel. Y bueno, recuerden que tienen ustedes, el público, la posibilidad de ponerse en contacto a través de las redes sociales que van apareciendo a lo largo del programa. Vamos a una pausa. Muchas gracias por continuar con nosotros, con el programa, y les recuerdo que estamos hablando con el doctor Juan Edilberto Luna Ruiz, él es académico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y con Humberto Pérez Pérez, habitante de la comunidad de Taxadó, y con Vicente Mezquite Ortiz, mayordomo de la comunidad de Taxadó. Bueno, vamos a pasar un testimonio muy interesante sobre qué cosas se realizan, qué actividades económicas se realizan en Taxadó. Este material ha sido desde los antepasados. Me ha gustado hilar, tejer ayate, y pues todo este tiempo cuando nació mis hijas, yo lo crié con ayate, vender ayate, y luego ahí venía para darle sustento a mis hijos. Hacía yo 5 docenas la semana. 5 docenas a la semana, como es 30 por 30, son chiquitos, así rápido. Antes que me iba yo a pastorear, 1/2 docena a la mañana, y en la tarde que regresaba yo a pastorear, otro 1/2 docena, era 1 docena. Por eso me alcanzaba tejer 5 docenas a la semana. Ya tiene tiempo que le enseña solita. Uh-huh. Todo eso también todos lo sabemos. Ya tiene tiempo como 10 años, cuando empieza a trabajar. Tú me dices, mamá, eres un difunto, mi mamá. Maga pena dan paga taña tega menti tega pa que le compra su mandado, lo que necesita de la dentro la casa, paga taina azúcar, una tela, lo que lo que necesita mi casa. Sí, sí, ahí dan un guida bate pura cara campo de bebi pura diga campo, din pepi, din coge, no ya va y pa un día, 1/12, 12 pedazos que le tejemos, como ya no hubiera año, ya otro más día, otro más tiempo, porque no me hija un dipen a 1/12 y 1/12 la pa. O sea, a veces en cuando vengo siempre, ya sojo y na. Cuando inga toca la mano a la vez final de pejeno, buga más, a no buena vecina. Dijo ella dos en una guarata. Ni pena, así, bombo y no rañé. Pues candy, hoy en cani. En tu mazi papa maginan, magize, te y pejo. Ya se narabote con uya o más menos para extraño. Como podemos ver, es mucho el trabajo comunitario que se hace en la propia comunidad, pero me llama mucho la atención, ¿hay algo que distinga a Taxadó del resto de las comunidades del Valle del Mezquital? ¿Qué cosa sería?
Sí, lo que distingue a la comunidad es principalmente la elaboración de artesanías. De hace mucho, desde yo de que recuerdo, la gente se dedicaba mucho al trabajo del istle para hacer las esponjillas, hacer ayates. También se trabajaba mucho la talla de lechuguilla para hacer lazos. Anteriormente, que eso ya casi se extinguió, pero lo que sí sigue son las artesanías. Y pues ya posteriormente, pues ya lo que es la agricultura, hay personas que han hecho pequeñas fábricas de queso. La mayoría de la gente pues ya se dedican al campo. Y también la gente pues ha emigrado también. Sí. Hacia Estados Unidos. Hacia Estados Unidos. Y hay esto de la artesanía, más que nada se dedican a las mujeres son las que más se dedican para hacer este tipo de artesanillas. Ese es su, como que se puede decir que su fuente de empleo en casa para el sustento de la familia. Pero van desde la obtención del ixtle que tenemos, sí, aquí, sí, cosas hermosas, sí, que trajo la gente de la comunidad, que manda la gente de la comunidad, que bueno, luego en las redes sociales pueden preguntarnos sobre los teléfonos para conseguir estas artesanías. Aquí tenemos un ayate, diversos pasadores, aretes, perdón que les presuma, pero miren qué bellos se ven, carteras, bueno, son increíbles las mujeres, desde el hilado, desde la obtención del propio istle hasta el hilado, hasta la obtención de este hilo para poder hacer los trabajos que son de telar de cintura, ¿no? Principalmente, o el que tenemos allá, que también es de telar de cintura. Muy, 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 muy interesante. Pero, Juan, esta membresía comunitaria, ¿cómo se relaciona con el proceso de identidad? ¿Les da identidad estas particularidades, esto ser miembro de la comunidad? Por supuesto que sí, porque hay que decir que la identidad es un constructo, ¿no? Y como un constructo, entonces está sujeto, por supuesto, a percepciones históricas de la realidad. Y me estoy refiriendo a los nuevos retos que se enfrenta toda comunidad, dependiendo de la época que le ha tocado vivir, ¿no? En un caso, esto sucedió en el estado de Oaxaca, en una comunidad campesina también. Un joven dejó de ir por lo menos 10 años a la comunidad. Ya lo daban por muerto, ¿no? Y a él no le importó en todo ese tiempo volver a la comunidad. Y al cabo de ese tiempo regresa, pero entonces ya sin reincorporarse, digamos, a su nuevo rol comunitario, estaba rompiendo, digamos, ese tejido social, estaba violentando el mismo tejido social comunitario. Porque además, no solamente se negaba a hablar el mazateco como los demás, y por supuesto que lo recordaba y lo entendía bien, sino que ya no quería trabajar en los tequios, ¿no? El gran pecado comunitario, y quería vivir simplemente de los demás, ¿no? Y entonces no dejó también de asistir al gran ritual etílico del aguardiente, una espantosa bebida, mezcla de cerveza con aguardiente, le llaman ñarro, y cayó finalmente en una suerte de estado de la locura. Cuando llegó al colmo de ingerir los hongos alucinógenos para tratar, digamos, de subsistir a su propia inanición. Y finalmente la comunidad lo condenó a morir en el tercer grado de la disentería, en el panteón mismo de la comunidad, ¿no? Y nosotros escuchamos las razones que tenía la gente para darle esa suerte. Era alguien que antes perteneció a la comunidad, que tenía un rol específico. Formaba parte no solamente de la gran costumbre, sino que era un soldado del gran ejército comunitario de la sobrevivencia de la comunidad, ¿no? Violentando entonces ese principio, él fue condenado a muerte, digamos, y se negaron a ayudarle. Yo creo que ahí es en donde nosotros podemos encontrar una suerte de ejemplo o referente de cuál es la importancia que se le da, pues pensándolo en un nivel comunitario,
a la participación de la individualidad en la colectividad, del trabajo que se tiene que cumplir de manera obligatoria, pero también cómo hay como resignificaciones del papel, ¿no? Que es decir, no se trató de una regresión de este sujeto a viejos papeles, ¿no? Está, hay que adaptarte, hay que readaptarte, tienes que cumplir otra vez con tus viejos roles. Y él se negó. Y ahí fue donde quedó su sentencia. Sí, de hecho pasa algo similar en Dachadoy, sí, y en casi todo el Valle del Mezquital, ¿no? No, claro, trabajan, sí, en las faenas o van, migran hacia Estados Unidos, dejan de participar en la comunidad. ¿Y qué pasa cuando dejan de participar? Pues definitivamente ha habido gente igual en la comunidad, como ya hace rato comentábamos, de usos y costumbres. Ya la gente que no participa sí es... Sí, muchas veces es expulsado de la comunidad, ¿sí? Y luego, o sea, dentro de la comunidad igual lo que identifica es la forma de hablar, el ñañú. De por decir tachado, pues quiere decir tachi es blanco y do es piedra. Tachado es piedra blanca. Muy bien, entonces se niegan a hablar, entonces no participan en las faenas, no participan en las actividades comunitarias. Bueno, entonces vendría un caso como el que estamos viendo. Exacto. No es específico de los grupos indígenas del estado de Hidalgo, sino estás dando un caso de Oaxaca, ¿no? De Oaxaca también es una comunidad indígena campesina. Claro. Entonces bueno, lo que sigue es... un testimonio muy interesante, vamos a verlo, es una sorpresa. Adelante con el testimonio. Bueno, se grabó una película en 1964 donde participó Silvia Pinal, Claudio Brook. Es una idea de Federico García Lorca, donde participó como director de la película Luis Buñuel Portoles. La comunidad participó con varios extras, varias personas de la comunidad participaron como extras y se les pagó bien. Algunos cuentan de que con ese dinero salieron adelante. Había mucha gente igual cuidando de que no obstruyeran la película y cuidando de que no hicieran mucho ruido, de que no aparecieran ahí de repente. Entonces hubo mucha participación de la comunidad. Algunos fueron se les remuneró económicamente, algunos fue de manera voluntaria, pero fue un evento muy grande, muy, muy reconocido. Lo que veían más es una oportunidad de salir adelante. Igual no entendían qué era una película y sin embargo participaron y no vieron la película hasta 50 años después por la falta de tecnología, por la falta de luz, la falta de cámaras, de un proyector. Entonces vinimos a verlo apenas en el 2014, vinimos a ver la película aquí, se proyectó precisamente aquí, donde hubo una afluencia de personas, como de unas 3,000 personas, yo creo, se llenó todo aquí. El mural se hizo en ¿cómo se llama? En honor al ¿cómo se llama? Como un homenaje a Luis Buñuel. Acudí al ¿cómo se llama? Al Teatro Bartolomé de Medina. Y una señorita me dijo, entonces estaría bien que hicieran un foro que diga Foro Luis Buñuel. Y se quedó así porque se hizo gestiones y estábamos en la comitiva. ¿Qué les pareció Simón del Desierto como parte del orgullo comunitario de Tachadó? Pero bueno, platíquenos, ¿por qué? Es orgulloso. ¿Por qué se sienten orgullosos de esta película de Simón del Desierto? ¿Qué sucedió? Pues la comunidad es importante, esa película, porque anteriormente era un lugar semidesértico. Formó parte de la historia de la comunidad, por eso es importante. En aquellos años que se filmó Simón del Desierto, pues mucha gente trabajó ahí, en la película. Entonces, pues, no sé, la gente igual se emocionó y hasta la fecha, pues, sigue, a veces hacen evento
con respecto a lo de la película. Muy bien. ¿En qué trabajó la gente? Pues según la gente que trabajó ahí, que en esa película, bueno, hubo mucha gente que trabajó por lo mismo de que no había otro trabajo más que, pues ahora sí que encontrar una fuente de trabajo ahí por un momento ahí en la película. Y muchos de la gente dicen porque, pues, que participaron en la película como arreando ahí los chivos, cargando cosas ahí en la, para ayudar ahí a los que estaban ahí haciendo la película. Entonces encontraron un espacio ahí para trabajar porque anteriormente no había otro trabajo. Sí, que varios fueron extras, ¿verdad? Sí, en la película. Extra. Y que platican emocionados, ¿no? Como les decían, ahora pase con sus borregos, ahora cositas sí. Así, ¿no? Que vivieron. Fue una interesante aventura que adoptó la comunidad y, como dicen en el testimonio, ya está un pequeño mini espacio teatral, tienen ahí, ¿no? Y, pero entonces, Juan, ¿puede considerarse como el caso de la película Simón del Desierto, pueden considerarse elementos externos como parte de la identidad de una comunidad? Claro, sucede todo el tiempo en la historia de la cultura mundial, de las culturas. Es equivalente el caso de Tashado al fenómeno John Frum en la isla de Pentecostés, en Nueva Guinea. Un piloto norteamericano aterriza con su avión averiado en una de estas islas en donde vivía la gente que desde cientos de años no tenía contacto con el blanco, ¿no? Entonces es recibido con una gran expectativa, un avión que jamás habían visto o jamás habían visto que aterrizara un avión por ahí, sobre todo en medio de la conflagración de la guerra en el Pacífico entre Japón contra Estados Unidos. Pero a partir de ese momento se forma toda una tradición ritualística en la isla que está muy definida por el contacto entre estas islas de Papúa Nueva Guinea y el eje occidental. Y al mismo tiempo, como parte de los grandes rituales agrícolas en la zona. En este caso, yo creo que estamos frente a la creación de una gran narrativa del patrimonio cultural de Tashado. Sobre todo porque, mira, se han formado dentro del ámbito académico una serie de debates, pero también de mitos. ¿Qué fue de la columna donde estaba posado Claudio Brook, Simón del Desierto? Se sabe del capitel que está exhibido aquí afuera del CUEC, ¿no? Del CUEC de aquí en la propia UNAM. Aquí en la propia UNAM, en Ciudad Universitaria. Pero luego, afortunadamente, tuvimos unos minutos para charlar con nuestros amigos de Tashado para saber de la suerte que realmente corrió la columna, ¿no? Porque se decía, en los académicos que nos hemos interesado en esto, se decía que fue dinamitada por alguien. Ellos nos han confirmado la especie. Realmente se destruyó y tal vez como una medida de prevención en contra de los curiosos que suelen llegar para, fuera de control comunitario, husmear un poco por la comunidad y no saber qué están haciendo por ahí. Yo creo que se trató de una forma de control entonces de la propia narrativa comunitaria que ahora quiere tener con toda justicia en sus manos el manejo de estos bienes patrimoniales y discursivos, ¿no? ¿Hasta dónde pueden ellos tener un verdadero manejo y alcance discursivo de la narrativa de la época en que vino Luis Buñuel a Tashado a filmar con Silvia Pinal, con Claudio Brook, Simón del Desierto? Esta maravilla, pues que viene a ser equivalente a el gran momento de ruptura, otro inicio para la población, para la comunidad y sobre todo oportunidades para proyectar a la comunidad y conectarla con la globalización. Claro, una parte simbólica, ¿no? Vino a representar un símbolo interesante en la comunidad que hay que conservar y que ya fue adoptado, ¿no? Exacto. Para incorporarse a la cultura. Pero sin embargo, hay elementos que así como este se adoptó, hay posibilidades de perder la membresía, al decir tú ya no eres miembro de la comunidad, ¿no? ¿Cuáles serían? ¿Por qué cosas dejaría una persona o un grupo de personas de pertenecer a la comunidad?
dejan de pertenecer a la comunidad cuando ahora sí que la persona se va, inmigra a otros lugares y regresa y no participa. No participa en faenas, cooperaciones, en trabajo comunitario. Es cuando la comunidad lo desconoce totalmente. ¿Y qué sucede? Pues pierde muchos servicios dentro de la comunidad, igual como es el servicio de agua potable, el panteón, de los servicios que hay en la comunidad. ¿Por qué? Porque la comunidad está organizado por medio de una delegación y la delegación pues hace reuniones y toma una decisión. Ya son como reglas que ha tenido la comunidad para poder quitarle los servicios a las personas que no han participado, que deja de participar mucho tiempo, ¿sí? Pero es como que todos están de acuerdo en ello, ¿no? Ah, o sea, sí, claro. Hay muchas facilidades para poder participar. Y a quienes están fuera, incluso para los migrantes, ¿no? La posibilidad hasta de mandar dinero para que participen a través de una cuota que se pone. Y si no, también en faenas. ¿Qué son las faenas? Las faenas incluye todo lo que es el mejoramiento de la comunidad. ¿Pero es trabajo? Es trabajo. Es trabajo físico, por decir, la limpieza de las calles, lo del que hay una fuga en el agua potable o en la limpieza del panteón, como es en el caso ya el fin de año para los... De los difuntos y en la fiesta del pueblo. Muy bien, pues todo esto parecería como una situación injusta, ¿no? O sea, cualquiera que nos de nuestro público que nos está escuchando diría, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo? Si no participa en la comunidad, queda fuera de ella, ¿no? O sea, ¿por qué? Sería espantoso desde visto por personas fuera de la comunidad. ¿Qué opinas de esto, Juan? ¿Es así? A ver, Soltax hablaba de estas comunidades centrípetas en donde es necesario que participen los hombres mayores de edad en los trabajos de mantenimiento de la comunidad, porque es un principio reciprocitario. Es decir, hay un principio que es sagrado aquí y es la de la sobrevivencia frente al medio. Este tiene que ser colectivo. Todos los hombres que sobreviven a partir del trabajo campesino deben de colaborar para el mantenimiento de la propia comunidad, porque entonces así se está en condiciones de poder llevar a cabo buenas cosechas. De si se tiene en colectivo una cosechas de café, por ejemplo, ¿no? Es maíz, en donde alfalfa. Sí, maíz, claro, es el mismo caso de Tachado con la alfalfa, ¿no? En ese sentido, entonces, sí que se puede redistribuir todo este trabajo de manera igualitaria, pero que también permite una regulación, digamos, de la riqueza social, un repartir por medio de los trabajos de la mayordomía esta riqueza que no debería de acumularse en unas pocas manos, ¿no? Sino que, como hay un trabajo igualitario, tiene que repartirse entre todos los demás, ¿no? Sobre todo cuando se trata de el trabajo en tierras comunitarias. No, y además tan importante que es lo que les ha permitido no solo conservar su identidad, sino les ha permitido sobrevivir a todos los embates externos del capitalismo, ¿no? Sobrevivir como comunidad, como gente de en un solo espacio moviéndose a la par, ¿no? Entonces, ¿será o no será justo o injusto? Tal vez pensándolo desde atrás, desde gente que estamos fuera de esto, pues sí podemos hasta satanizar. Hay una coerción que es justa, ¿no? Se ve desde dentro de la comunidad, es más fácil verlo que desde afuera, ¿no? Y quisiera citar, si tengo tiempo, ¿no? Otro caso. 10 segundos. Que contemplé, sí, perfecto. Un muchacho que viene de Tlaxcala a vivir a esa comunidad. Él no tenía idea de dónde llegaba, ¿no? Porque él venía de una ciudad, de Santana, Chautempan. Y entonces lo primero que le dijeron fue, aquí hay que trabajar gratuitamente para la comunidad, y lo meten al tequio. Él no lo quiso hacer.
y fue a dar a la cárcel en reiteradas veces porque no entendía, es decir, su capacidad urbana no le permitía entender la lógica de la cooperación comunitaria, ¿no? En donde todos somos uno, ¿no? Ok, sí, claro. Bueno, pues hablando de influencias externas, vamos a pasar al siguiente testimonio que nos habla sobre un centro de apoyo infantil. De la Asociación de Fondo para Niños de México, primero fue la Asociación de Niños. Esto está aquí, fue mediante de una invitación de una institución no gubernamental, si se le puede decir. Por eso llegó aquí en el año de 1992. De inicio se formó con 12 señoras que, pues ahora sí que aportó los datos de sus hijos para que funcionara o que diera iniciativa esa asociación civil. Fueron 28, 29 años en donde se trabajó con el registro o de ¿cómo se llama? De llevar una, sí, de registro de niños, en donde se le daba el apoyo, se le buscaban padrinos, ya sea para llegarle un apoyo, que en donde aquí en la comunidad pues ahora sí que carecía, de decir, para así que algunos siguieran sus estudios, pero lamentablemente porque ya no hubo respuesta favorable, ya como que la gente ya era que veía de dónde venía el recurso, pues como decir, pues yo ya no porto aquí, lo que quiero es que mi hijo pues que le dé el apoyo a la asociación. Y entonces como algunos no le llegaban, y entonces de ahí como que se empezaron, hubo una discrepancia, decir, ¿por qué mi hijo no le llega y por qué al vecino o la vecina sí le está llegando? Entonces fue así la razón de que a lo mejor se perdió este tipo de organización. Pues acabamos de ver un ejercicio, un ejemplo de una influencia externa para los niños, cómo fue que se creó esto de apoyo a los niños, ¿no? De la comunidad de Tashado por organismos internacionales. ¿Ustedes, como miembros de la comunidad, han visto un cambio o vieron un cambio de conducta de los niños en ese entonces que ahora ya son adultos con este apoyo? O sea, ¿les exigían algo que afectó la cultura? Pues más que afectar, yo creo que fue un beneficio porque desde que se empezó la acción civil de apoyo a los niños, pues se crearon igual una red de padrinos para apoyar a los niños con gente de principalmente Estados Unidos. Le da un apoyo económico y creo que sí se reflejó bastante porque lo apoyaban para seguir el estudio, ¿sí? Le apoyaban con pasaje, le apoyaban con un apoyo económico. Y esos niños pues les fue bastante bien porque igual ahorita sigue la participación en la comunidad, han participado mucho y que ya no son niños, ¿no? Y ya no son niños, son adultos, sí, pues sí. Pues sí, creo que el apoyo que llegó ahí a la comunidad de alguna manera benefició a los niños cuando se estuvo establecido ahí la asociación, porque actualmente ya no está, pero sí apoyó a los niños en educación, ya sea económica o en especie, en útiles escolares. Hubo mucha gente que pues de alguna manera no podía darles para seguir estudiando, sin en cambio con el apoyo que se dio por parte de la asociación, pues sí, siguieron estudiando y actualmente a lo mejor hasta ya tienen una carrera. ¿Cuánto qué opinas de estos apoyos externos y qué pudieras decirle a la gente de la comunidad para mantener, es bueno o no es bueno mantenerse en pensamiento comunal?
Bueno, lo que yo podría decirle a la comunidad realmente es poco, porque ellos viven precisamente esa experiencia del enlace externo, digamos un enlace eficiente, podríamos llamarle, ¿no? Que va directamente en beneficio de estos niños, ¿no? Pero creo que uno que es invisible y que incluso ha llegado a ser visto hasta como un peligro comunitario o peligro para la tradición, es la resignificación de las tradiciones. O sea, ahí hay una cosa favorable. Las tradiciones continúan, siguen continuando las fiestas. Parece que no ha cambiado. En realidad sí hay un cambio. Ese cambio se llama resignificación. Y tan es así que se han precisamente enlazado con estas otras lógicas que vienen del exterior. El apoyo económico que se le puede dar a los niños para que entonces ellos puedan ahora participar, digamos nosotros, cualitativamente en favor de su comunidad, y que al mismo tiempo pues traen estas lógicas de cómo podemos hacer para que sobrevivan nuestras tradiciones, ¿no? Así que hay una reconversión lógica, hay una resignificación de cuál es el papel que ahora pueden jugar, el papel significativo que ahora pueden jugar las tradiciones dentro de nuestro propio mundo comunitario. Ahora mirar, por ejemplo, estas antiguas estructuras comunitarias que hacen funcionar toda la maquinaria tradicional, pero como si fueran asociaciones civiles externas, ¿no? Las asociaciones civiles que apoyan entonces a las comunidades. Creo que ese sería el bono significativo y de ganancia para las comunidades como Tachador. Sí, además todavía hay muchos niños que necesitan ese apoyo económico seguir sus estudios, ¿no? Claro. Y no migrar a Estados Unidos. Pero sí, bueno, sí, sí. ¿Ustedes qué podrían decirle a la gente de Tachador para conservar su identidad, para conservar su cultura, para conservar sus tradiciones? ¿Qué le dirían? Pues yo voy a invitarle a la gente de la comunidad para que sigan participando en todas este tipo de actividades, porque pues aparte de que se conserva una identidad, pues hay un desarrollo de la comunidad. Claro. Pues sí, eso es lo que la comunidad, yo creo, pediría, consumir más que nada estas artesanías que de alguna manera produce la comunidad. Y además que las conozca el público, ¿no? O sea, sí, no perder la tradición, no perder estos elementos que le dan vida y le dan cohesión a nuestras comunidades indígenas, ¿no? Vaya. Y bueno, pues yo agradezco mucho la colaboración de ustedes en esta sesión, del público también, doctor Juan Edilberto Luna Ruiz de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Humberto Pérez Pérez de la comunidad de Tachadó, Vicente Mezquite Ortiz, mayordomo de la comunidad de Tachadó, e invito al público a que nos acompañen en el siguiente programa titulado La actividad económica y desarrollo cultural de Tachadó. Muchísimas gracias y nos vemos por aquí. Thank you.